ustedes también, que en el hospital no le va a costar nada. Y se le hacen todos los cuidados al niño. Ya vamos en este hospital, te inyectan, costar. Pero ellos van a operar y ellos. Ella dijo que no quería operar. Pero no es que la vayan a operar, es que si se pone malo, nené, y hay que operarla, ya está en el hospital. No quiere decir que haya que operarla, pero es bueno que, que lo tenga en el hospital porque lleva mucho tiempo tratando de parirla y no ha podido. Sí, es cierto. Sí, la atendida al ministerio está le dando, el ministerio está para operar, está le interesa ir a la gente. La comadrona se viene con nosotros, ¿sí? Puse, uy, un cabal. Ok, bien, bien. Puse, puta. Puse. Puse, puse. Puse, cherry, puse. A puse, cuñada, sale. Picota. Y a que me dice Woody, sé yo un doctor que ven, que fe, a Guzmán Mue. ¿Compras? Se conoce que a prega vale igual. A que dice gaso, este 10, ¿qué mundo con él? Él tiene claro que es un cráneo humano, o sea, una cabeza de una persona. ¿El dolor? Es que fecuación pudulea a veces oui, oui. Van a hacer mal. Si yo me vine a veces van a hacer mal, oui, oui. Metes a su van oui, y pudulea a ley. Dale. Si me dio un nombre solí, y me puse el cosa, me hace hacer con magia, me pone un nombre solí. Ellos dicen que son médicos de la magia y nosotros médicos de la ciencia. Y que hay un complemento, que cuando ellos con su magia no pueden resolver algún problema, tienen que acudir a la ciencia. Esta es la hoja de plátano que él mandó a buscar. Está ahí, Ubeli. Abre. Sufla y se fa, sufla si se lleve. Sufrao, si lo ves. Ahora le pidió una hoja de papel.
Ya falta poco, ya falta poco, vamos. No tengo fuerza. Fuerte, 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 vamos. Así, 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 así. Eso, sigue, 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 sigue. No lo cortes. Vamos. Es que no tengo fuerza. Vamos. Por favor. También se ha logrado la combinación del médico con la comadrona y nosotros hemos logrado incluso que las comadronas sigan el embarazo de las señoras, nos ayuden a identificar conjuntamente con ellas las personas que tienen riesgo, las lleven a la consulta, nos permitan participar en los partos. Puñalache, pulso, ¿ok? Tutmul, mete, doa, y sí, tu controlé con bien pulsación. Bien, bien, ¿ok? No problema. Un timón, dos pa' huir, un timón. ¿Usted me diga más potención? ¿Quién? ¿La calle? ¿Usted fue hoy día? Ok, ale cuñala la calle y fue esa medicamento para que hubiese fue cuñala la mía. Para que hubiese sido vos. ¿Cobra? Tout el mundo que no quería la revolución cubana desarrollar, yo todo contra la idea de colaboración. Parce que Cuba, pour yo, c'est un modèle qui n'est pas rentré dans le système mondial global, le système du libéralisme. Il n'y a pas voulu que l'exemple cubain s'est développé. Parce que son autre système mondial de collaboration fraternelle. Et c'est à partir de l'idée que le développement, c'est nous qui pour définir. C'est pas pays développé qui capote pour nous. C'est à partir de l'idée ça que nous établissons base de collaboration avec Cuba environ 1998. Et dans tout pays, on obtient des mêmes gens. Hier, il y a un paysan marmelade qui dit après mon Dieu, c'est docteur Cuba. Después de Dios, son los médicos cubanos. Dans la période de crise politique, c'est seul docteur Cubain qui était capable d'aller de tous côtés. Parce que vous connaissez, docteur Cubain n'a pas travaillé pour l'argent. Population respectée en pile, docteur Cubain. Et dans tout moment de crise, c'était eux-mêmes qui étaient là pour t'aider dans toute situation. Et pour venir dans l'inondation, Dr Cubain était même gens avec employé que nous avons ici, victime tout. Il n'y a pas de caille, l'eau passe la caille pour tout pareil. Il n'y a pas de gain, même gens avec tout le monde. Mais ils ont même ils été à côté de la population, ils ont sauvé le monde, ils sont allés dans l'hôpital là, ils ont même Dr Cubain. Ils ont cherché à aller. Ils cherchaient Bokit, ils cherchaient Clou, ils ont été lavé ça l'opération à l'hôpital là, parce qu'ils connaissent
Et tu as besoin de ça là pour commencer le travail. Ella tiene su responsabilidad. Sí. Está preguntando si está autorizada para hacer su trabajo como corresponde. Perfecto. El problema es que esa gente le haga caso. No, sí. Ella va a andar gritando y no le van a hacer caso. En cambio, a nosotros sí nos van a hacer caso, porque nosotros le vamos a pegar un grito y se van a acomodar. Dile, como es, me habitué a hacer trabajo ya, y me fue, pasó más padre a ver conmigo. Il y a quatre problèmes, il y a tant de là, il y a là avec moi-même, ma PC, qu'on veut pour nous, pour ça marcher bien. Ella dit que vous pouvez estar con ella, accompagnarla. Él va a hablar con la gente muy suave y cree que la gente va a escuchar. Distribution of food parcels, and there was a rumor, a bad rumor, that the minister had been responsible for the death of a young woman. And people got very angry at the distribution and started to attack the minister with stones and some people say machete. And minister had to get the crowd to go away, and so they used tear gas three times to disperse the crowd. But the gas goes into the schoolyard and 34 young children got sick and had to come here. Necesitamos los refuerzos ya. Rafael me está llamando. Yo necesito que tú dejes solo el personal que está operando y el imprescindible. Y te muevas ahora mismo al hospital de campaña. Pasa por Vigo, pasa por Decaón y por Jerusalén. Y nos vemos entonces en el hospital de campaña. I have taken also many pictures to show the good work that the Cuban doctors were doing here in the Federation Hospital. It was difficult and very, people were panicking, but the doctors were very cool and calm and collected and did an excellent job by all reports. The Cuban have enemy? I think that the people here love the Cuban doctors because they do a very good job. Docteur Cuban pas parler politique. Docteur Cuban pas faire politique. Quel que soit secteur politique là, ou malade, un malade sont malades. Un politicien sont politiciens, un malade sont malades. Docteur Cubain, quel que soit secteur, si vous voulez, pas besoin de citer parti politique, secteur politique, mais le malade vini, docteur Cubain pas besoin de connaître si c'est à gauche, si c'est à droite, si c'est dans le centre, mais sont malades. Trabajo es coordinar ayuda, ir a distintos ONG o organismos que puedan proporcionar esta ayuda. Y yo fui a hablar con el director, el señor Luis Oliveros, y en ningún momento tuve algún inconveniente y organizamos un plan de trabajo con la doctora Anita y hasta el momento todo ha funcionado perfecto. Y pensamos seguir trabajando, o sea, no es hasta aquí esta etapa, sino que el trabajo es largo. ¿Tú vas a estar mucho tiempo acá? Un año. ¿Y en cuanto a asistencia médica? La asistencia médica es muy importante. Iniciamos un programa básico para el orfelinato, los 27 niños. Hacer su ficha médica, su registro, porque no existían. Entonces, no tienen vacuna, no sabemos, no tenemos nada. Y cuando se hizo la primera visita, vinieron de todas partes, gente.
La doctora estuvo todo el día trabajando, entonces atendió sin distinción, a todos igual, indistintamente. Bueno, inicialmente, ese día vi de aquí de la escuela 135, y todo el que vino sumaría unos 200 más o menos. Sí. Todo el que vino, yo lo atendí. Todos los bebés, vinieron toda la gente, todos los vecinos. Entonces, al saber que hay una atención médica y que es gratuita, porque eso es importante, es gratuita, entonces todos vinieron a ese día de atención. Más retraído porque tiene miedo a que piense que lo vamos a inyectar nuevamente. O te preguntaba, ¿se va bien? No, porque me tenía miedo donde lo llevaba a inyectar todos los días, pero... Lo vamos a operar la semana que viene, le vamos a hacer una circuncisión porque tiene un prepucio redundante. Así que lo vamos a operar en nuestro hospital de Rabotó, gratis, como todos los servicios que ofertamos aquí, y esperamos que va a salir satisfactoriamente. Ahora sí va a cogernos un poquito más de miedo. This Tate is the headman. The name is Tate Karihona. Tate Karihona? Yeah. Karihona, it is means walk slowly. If you send something, it just walks slowly. It's not feeling. It's the meaning of the name. Yeah. This one is a mother of the headman. She said, I'm sick on the backbone, up to the lungs, up to the kin. Not receive trauma here. Now she graduates, she works, you see. But the knees always is sinking, you see, like that. I will put treatment. Okay. Is it possible? Send the patient to the Oshakati Hospital to the ice clinic for evaluation. Okay. Sometimes, if you are serious sick, they go with the transport to the arena. But sometimes, feeling sick, but they don't have money. You know the Himba, they don't have money to go to the hospital, the big hospital. Yeah. He was working again in Ombaranto. Umbaranto? No, only work in Oshakati Hospital now. But he saw you in Umbaranto? Ah, it's possible because I visited the Cuban doctor there. Okay. It's possible she saw me. Okay, I'll tell you about you, doctor. I'm going to go to Umbaranto. Ah, okay.
You talking me about the use here of the clean water? Yeah. Because it's possible when the child have abdominal pains, the first causes is intestinal parasites. Yeah. Okay. Oh, that in eh? Apa yang nana ngasih taruh kau mepun dengan aku? Apa yang nara ngasih nanti si masa ya? Sharia. Iro mea. Kalau kita malang kita mea gaya, kalau aci tu aci kita ukurere kom non. What is the Ochakati Hospital? Hospital is very fat. We can use the Osandi Hospital, the Onesi Clinic. There are Cuban doctors. Health center. Onesi is a health center. Health center. The Onesi. Okay. Okay. Ani yoro dulu. Yoro dulu. They say if you get a tablet for vitamin, they want to make a big body. Yeah. The work that these colleagues are doing here is quite big. You know, I'm a Namibian myself and I was born here in this region. I come from here. So I really appreciate the work that these colleagues. Why do I appreciate it? Let me tell you, in the first instance, guys, it's not that easy for them to work in this condition. It's not that easy. One, culture is different. Okay? Two, system. The system that we use in this country is not the same system that they use in Cuba. Okay? Now, the environment. These three factors, they are very important. And despite all these three, four factors, these people are still performing. They are still performing so good. There's no way we're going to find doctors to do this job. Mabukabuti. Kuchani bumbu. Ande, usurula. Con el rapport diario, la constante comunicación, logramos ir aprendiendo los vocablos que nos permiten ya una comunicación prácticamente independiente del paciente con nosotros sin tener que necesitar obligatoriamente la presencia de la enfermera. Ok, aló. Cuchuani. Cuchuani. Bumbu significa niño, Cuchuani significa cómo está, Cuchuani Bumbu, cómo está el niño. Una serie de síntomas como por ejemplo matojo, dolor de cabeza, huizamobili, fiebre, culuca, tos. Culuca, jugaba, huizamobili. Cuando no hay comunicación hay que recurrir a la mímica. Y por ejemplo hemos tenido que convertirnos en artistas. Y para que el paciente nos entienda, empezar y empezar un poco quizás que cómico hacerle así, que el paciente entienda que quiere ir al baño. O si no, cuando no entiende picazón, hay que hacerle así y decirle que le que como que picazón. ¿Culuculuja today? Ok. Yes, I think so. You can... I'm also speaking English, just Spanish for you. Como tú quieras. Ella, ustedes pueden ver que existe un intercambio de lenguajes. En ocasiones yo me comunico con ellos en inglés, en otras ocasiones en el dialecto. Yo le acabé de expresar culuculujá, que quiere decir que el paciente está de alta hoy, y la enfermera ha dicho, expresado para la casa, porque ellos también aprenden su poquito de español. Y otras veces hemos tenido que recurrir a buscar, quizás en el laboratorio, quizás en la lavandería, quizás en el taller de mantenimiento, alguna persona que conozca un dialecto poco hablado y poco entendido, quizás por el personal nativo que normalmente trabaja en el hospital, muchas veces ni ellos los entienden, como en el caso de las personas que vienen de la selva propiamente dicha, los Bushman. Y entonces o hay que tomarlo de las manos, hay que guiarlo como si fuera un niño de 2 o 3 años de las manos, o tenemos que salir y salir a buscar a ver qué nos puede. Pero bueno, falta de atención nunca se quedan. Por la comunicación nunca ha sido una traba para que el paciente se vaya bien atendido y satisfecho. Estoy muy feliz de volver aquí para trabajar con mi pueblo, para ayudar. Y
¿Piensas trabajar pronto? No, nosotros no vamos a trabajar como tal, vamos a seguir el internado que nos falta terminar acá, pero para acostumbrarnos y con el sistema de salud de nuestro país. Para remitirla, en primer lugar, porque no hay transporte. En este momento tenemos que asumir este caso. ¿Para cuándo? No. Mamá, todo eso fue un bagaje. Cuñada, ligue un Cris. Ligue un Cris, cuñada. Y que sube, retiré. Timula. Ok, pero cesárea, cuñada. Retiré timún. Paz que si ligue en timún andando, continúe que en timún y cap móvil. ¿Me comprende? Eso es alero puté, o eso es un checheo, un machín, un bagay. O ale cuñada. O mitad bien pagué, o bien se mar, pues fue cesárea, culí, cuñada. ¿Me comprende? Si li continúe que en li andando, Y continúe a ver Cris, a ver atención, a Lika Mugui, ¿ok? ¿Paga en cop? ¿Cuál es la machine? No tiene dinero para buscar un carro y para ir. Espérate. Tengo 170 niños con SIDA en tratamiento, que inicialmente cuando comenzaban la terapia los encontraba muy, pero muy mal, malnutridos, caquéticos, y que una vez que ya llevan un tiempo en tratamiento cambian completamente. Cuando nos reunimos y decidimos preguntarle a nuestros superiores aquí en el poblado acerca de esa posibilidad que teníamos nosotros de brindar el terreno a los pacientes enfermos en sus casas, ellos se quedaron sorprendidos de cómo nosotros podíamos hacer eso y le planteamos nuestro trabajo como lo hacíamos en Cuba, que en horario de trabajo por la tarde, cuando no tenemos pacientes en la consulta, nosotros nos dirigíamos con la enfermera y le dábamos seguimiento a ese paciente que habíamos visto días anteriores. ¿Patata un pieno? ¿Quédese? Ok. ¿Tú me la das? Tú me la Ask her why she's not to coming outside today. She feel bad today. I think we both are on the house. How's our winter going there? Ask her. How's our winter going there?
But look, you can see today. I promise you that. You remember? Do you like? What did she say? The problem is the hair. The hair. Okay, next time. I will come with the camera when your hair will be better. Okay? Okay. But look. But you can to put. Let me see where. You can to put any play now. Okay? Here. Maybe here. Okay? Look. Ma. O sea, me. Ma. I bring some food for you. Keep the ring. Sara, can you explain her how she can to prepare that food for her in Setswana? Drink ye mangwane. Le tabele enwa. Good air. Then you can stay better. Here is hot. After the chief that when treats me, I will take photo for her very fat. Ma, stay ready for Monday, because Monday I will pick you to the hospital. Tell her. What's the story? Emma. You understand me, eh? Yeah. Un día cuando yo estaba aquí después del Mitch, antes que yo vine como permanente, yo estaba saliendo al portón de Nueva Paraíso y yo estaba acá y sentí una gana de regresar. Y cuando yo lo vi arriba, estaba bien mucho nubes, pues. Pero en un solo lugar, a un solo rayo del sol, estaba encima de este lugar. Me impactó. Entonces era para mí uno de los señales que yo tenía que escuchar el plan de Dios por mi vida y venir acá a ayudar. Estamos listando porque los niños tienen su primer comunión mañana, entonces estamos arreglando la capilla. Pero esta es la capilla. Y aquí lo hicimos 4 funerales. Por ejemplo, Hilda tenía 2 años y medio. Ella era la primera. La segunda era Natalie, ella también tenía 2 años y medio. Esos niños vinieron bien enfermos. El otro es Christian, aquí también tenía 2 años y medio. Y Gabriela, ella tenía 12 años. Y esta cruz que tenemos tiene cuadro, cada niño pintó su cuadro. Es una forma de enseñar a los niños que nosotros vamos a recordarlos. Si ellos mueren, es parte de la vida, pero nunca vamos a olvidarlos. Entonces, lo primero año y medio, 2 años, con una filosofía de hospicio para preparar a los niños de morir. Después vino la medicina, después estamos logrando y viendo que los niños van a vivir más años. Entonces, ahora es el tiempo que tenemos que aprender cómo vamos a ayudarlos a reintegrar. ¿Qué vocal es? Oso. ¿Dice? Oso, muy bien. Paso. ¿Dice? Paso, muy bien. ¿Cómo llegan aquí los médicos? En un carro. ¿Y quién los mandó en el carro para acá? No, la primera vez vinieron en burros. Montado en burro, no. Vinieron a través de la organización Sociedad Amigos de los Niños, la Clínica Santa Rosa de Lima. Vinieron los médicos cubanos, gracias a Dios.
Cuando me dijeron del proyecto, que era un proyecto religioso, bueno, yo dije, bueno, yo no soy de, nosotros tenemos nuestras creencias, pero no somos como ellos, ¿no? Pero acepté la idea y al principio me chocó un poco, pero ya me he adaptado. Llevo 4 meses en el proyecto y me siento bien. Cuando conocí Montaña de Luz me gustó más, porque me gustó mucho el trabajo de Cris, me gustó mucho la instalación, los niños. Aunque estemos lejos de nuestra familia, pero es que aquí tenemos otra familia. Y Cris a veces está deprimida y vaya, yo le digo, no te pongas triste, que yo también. Y ahí hablamos. Mire, yo vengo de un país bien cerrado en el aspecto de la cultura cubana, ¿no? Nunca viajaba a Cuba, nunca conocí a alguien cubano. Tenía mi mente un poco cerrada también, pensando de todos los mitos o los no sé qué es la palabra, pero mi experiencia, ¿ah? Sí, pero mi experiencia es bien equivocado. Mi... ¿Y ahorita qué piensas? Ah, estoy encantada. Estoy... Mire, una experiencia que era para mí era bien difícil es que una de mis niñas tenía fiebre y yo estaba dormida y tenía a la muchacha cuidándola y el fiebre subió y la niña tenía convulsión. Pero cuando la muchacha me trajo la bebé estaba morada y flácida, no movía para nada. No sabía yo qué pasó hasta después. Entonces yo recogí la bebé y ya estaba orando, llorando, gritando, no me muere. Y vamos para los cubanos. Y yo llegué a la casa y no recuerdo cómo se llama el doctor, pero él me dijo, ay, tranquilo. Mire, él más me tranquilizó a mí y después cuidó la bebé, porque sabía que la bebé estaba bien, pero yo estaba... Y yo jamás voy a querer otro sistema. Este era para mí una ayuda increíble y me ayudó más en el parte humano. Yo no me había relacionado nunca en Cuba con niños con SIDA. Y aquí sí. Incluso cuando trabajamos aquí con estos niños que los vemos, que gracias a... Ya no había... Hace como 3 años no hay fallecido, Cris, ¿eh? Como 2 años. 2 años no hay fallecido, es un gran logro. Entonces esto nos llena de más sensibilidad, de luchar por la vida de estos niños. Son pediatras, otorrinos, doctora general, odontólogos. Aprovechamos también al doctor del laboratorio. Varias, ortopeda, yo creo que 2 veces ahora. ¿Quién más? Eran varios. No tenían dermatólogo una vez. Sí, dermatólogo. Sí. ¿Desde el inicio del proyecto están los médicos cubanos acá? Después, como un año, llegaron acá. Y después. Psiquiatra también. Y psiquiatra, pero ya este es para mí. Si no se diagnostica a tiempo una patología, si no se hace prevención, si no se le crean hábitos higiénicos, y eso no se puede lograr, que estos niños prolonguen su vida. Y como ella dice, ahora hay que luchar por la integración de estos niños a la sociedad, a sus familias, porque fueron niños rechazados, discriminados, abandonados, y gracias al trabajo que se hace en conjunto y a todo esto, vamos a lograr que estos niños se reintegren y sigan adelante. Me imagino que los médicos cubanos recuerden mucho su familia, que no, nunca olviden su familia, por supuesto, pero sienten un gran placer para estar acá y ellos siempre van a necesitar su apoyo espiritual, emocional. Gracias por prestarnos por el tiempo que podemos tenerlos acá. ¿Y tú, mamá? A mi familia y a todas las familias cubanas. Vamos a regresar con todas estas experiencias, con todas estas cosas y con tantas amistades buenas que hemos conocido. Es otra cosa tan bonita de otros países. De la USA. No importa, pero son nuestros amigos también. Ay, y en estas cosas es donde se ve la amistad y se ve la solidaridad para que su pueblo, como ella misma dice, que no conocía cómo éramos nosotros, ella se ha dado cuenta cómo son nuestros sentimientos, nuestras formas de pensar. Nuestro espíritu, todo, nuestra energía positiva. Los políticos de nuestro país tienen que hacer esto una vez.
Allahu Akbar, Allah. Bueno, yo pienso que es una ciudad misteriosa, que es bonita, que es atrayente, que a mí me gusta. Y no sé, la primera impresión que tuve cuando llegué, que todo el mundo siempre decía, porque yo, ay, esto era lo que yo soñaba, me parecía que estaba entrando a una película. Y éramos los dos. La ginecología yo la tenía que hacer, a veces pediatría, hasta yo la pedía cubana. La parte de los malienses, como te lo he dicho antes, nadie quiere saber de Tombuctú. Vení de Tombuctú es... Usted me perdió la palabra, como ahí... Vete para casa de carajo. Me perdió la palabra, por todo lo que iba a escuchar eso, me perdió la palabra. Tombuctú, ce n'est pas ce que les autres disent, que c'est au bout du monde, non. Tombuctú est au centre de ce monde-là parce que... quand des Américains, des Asiatiques qui sont très loin physiquement sur le terrain, tous les jours ils sont là. Donc Tombuctú n'est pas loin. Alors il y a quelqu'un qui vient pour ici et me dit, oh, « Pero, comment est possible que tu aies un médico cubano qui soit un directeur ?» Il donne tant de malaises. Il dit, « Sinat, c'est un tour. » Je suis malien, malien, c'est tout. Je suis malien, attendez. Non, c'est quoi? Loqué. La mayor parte de mi vida la pasé en Cuba. Y quiero tener una esposa cubana. Estoy ligada a Cuba para toda la vida. En chirurgie pédiatrique, par exemple, on a un seul chirurgien pédiatre malien. Et avec eux, ça ne fait qu'ajouter, quoi. Parce qu'il y a plein de boulot en chirurgie pédiatrique. Dice, en la cirugía pediátrica hay mucho trabajo y hay uno solo médico cubano, uno solo médico maliense que no puede hacer todo el trabajo. Y con él eso se mejora mucho y están contentos. Ella, por los problemas de comunicación y de idioma, pues nos ayuda con mucha frecuencia, ha rotado con nosotros desde que hemos estado acá. Y bueno, estamos muy contentos con la ayuda. Los internos realmente agradecen mucho. No, ella es interna. Es alumna del último año de la carrera de medicina. Sí, de en el mundo. No, bueno. No, cuando on les a dit que c'est un qui vient qui doit le faire, ils ont accepté, quoi. Solución miñe ni nambe solución chuga chuga la porque está agua no va aquí tengo que ninguno de su familia quería que lo hiciera esa operación aquí, quería hacer en otro país, pero cuando le dieron que es un cubano que lo iba a hacer, ella tiene mucha confianza a los cubanos y él lo ayudó mucho. Es realmente emocionante saber lo que piensan estas personas que uno ha venido a ayudar, que uno ha venido a darles un poco de esperanza en su vida, a mejorarle las condiciones médicas. Y entonces, pues realmente este es el pago más grande que pueda tener cualquier persona que se dedique a la salud. La misma Aisha, que estudió en Cuba, habla bastante español. Y como ella, hay varias personas que nos han ayudado mucho. Yo no sé de verdad cómo agradecer a los cubanos, al pueblo cubano, al Fidel, a todo el mundo. De verdad lo agradezco mucho. Gracias a ellos están viviendo bien mucha gente y ellos no cobran nada también. Y es lo que ella me estaba diciendo, que lo que ella no entiende, lo operaron a su marido, lo hicieron todo el tratamiento sin pagarlo, sin hacer pagar un franco. Y eso no, aquí ellos no conocen eso. Su manera de entender la vida hace que esto, cuando uno entre, no sea solo un hospital para curar carnes, pieles, venas y huesos. Sino hace así uno y dice, mira, da ganas de momento de visitar Cuba. Da ganas de decir, bueno, mira, si esta gente son así, esa tierra está bendita. Creo que ellos se aguantaron mejor que yo, que soy maliense. Hay que decir la verdad. Porque cuando me dice a mí que trata con un
un árabe, un tamashe que lo vio todo sucio, con un turbante ahí, y tuve nada más que el ojo, le tengo miedo. On ne peut même pas expliquer comment c'est que les gens ils trouvent que c'est le meilleur don qu'ils ont réussi depuis que le développement de la région de Tombouctou a commencé. Parce que ça, c'est réellement le vrai truc que tout le monde reçoit. C'est pas comme on envoie l'argent ou des voitures, la nourriture, les gens mangent, mais ça, c'est des gens qui sont là, qui soignent les gens la nuit. Il n'y a pas une heure où on a besoin d'eux, ils ne sont pas au service de la population. Et ça, c'est très difficile d'avoir des gens comme ça. Même des Maliens, des médecins maliens, il y a de certaines heures, quand ils viennent, ils tapent la porte, ils disent non. Pendant que eux, tu viens chaque minute, une heure, le week-end, les dimanches, ils sont là au service de tout le monde, ils ne te demandent pas l'argent, ils sont prêts à partir là où tu veux. On peut même pas ça, c'est un don de Dieu, on ne peut pas... Hay una cosa en medicina que es importante. Si tú no te vinculas con el paciente, si tú no sientes el dolor del paciente, el dolor del paciente no puedes curar. Pero eso no puede llegar a un punto que te enajene de una manera que te reste posibilidad terapéutica a tus pacientes. Claro. Si realmente tú tienes que comprometerte con él, pero tienes que mantenerte hasta un cierto límite en algún tipo de margen, para decirlo de alguna manera, que te deje pensar, que te deje razonar, que te deje ver las posibilidades mínimas que tienes para que el tratamiento sea lo mejor posible en las circunstancias en que tú te encuentres. De ahí para allá, incluso independientemente de todas las necesidades que hay, y que los padres, por ejemplo, todo el problema este cultural, que ellos no sienten mucho, la muerte de los hijos, es muy difícil. Desligando nosotros eso es muy difícil, muy difícil. Ni en 2 años ni en 50 años nosotros no vamos a poder desligar de eso. Este caso de ella es desnutrida, una gran toma de estado general, que la desnutrición va a conllevar a la muerte de esa niñita. El padre que la había acompañando, y hoy fue y lo entrevistamos y dijo que no tiene dinero. Nosotros queríamos pasarlo para la CREI, para que aumentara de peso, porque bueno, ahora en estos momentos no tiene un proceso infeccioso porque no está haciendo, lleva varios días sin fiebre. Sin embargo, él dijo que no tenía dinero para que se trasladara de la sala a la CREI para que engordara, se nutra, está desnutrida. Realmente es un precio alto. Pero bueno, si lo vas a comparar, por ejemplo, con la referencia a otro centro de hospitalización donde la atención médica puede ser mayor, por ejemplo, 5.000 francos cuesta transferirle al niño. No tiene para eso. Entonces, ¿cómo va a tener 20.000 francos para la transportación nada más? Que solo la transportación, cuando llega al otro hospital, desde que pone un pie en el hospital, empieza otra vez la cuenta a subir. Además de los 20.000 que tiene que pagar la transportación. Realmente eso es difícil. Es paciente que no puede. La cobertura de salud para ellos es como si no existiera. Yo puedo estar 2 años, 10, lo que yo nunca me voy a adaptar que un paciente a mí se me muera. No. Yo tengo que luchar porque no se me muera, porque así es en Cuba y esa fue la enseñanza, la educación que me dieron a mí en la universidad, en la Facultad de Ciencias Médicas de Holguín. Y es la idea que yo tengo en mi cabeza. Yo no puedo permitir que se muera ese niñito. Puisque como ellos vienen a nos ayudar, nos dan un coup de mer, bueno, voilà pourquoi il faut les saluer bien. Voilà, ce sont les grands patrons qui sont venus ailleurs pour nous aider à avoir la santé de plus. Donc voilà pourquoi il faut les saluer correctement, puisqu'il n'y a pas de relations entre nous. Vous voyez, ils servent même pas leur mine envers nous. Ils sont le cœur ouvert avec nous. Voilà. Bueno, este es el servicio de la CREI. La CREI es el servicio que estamos hablando, que es para todo lo que es... A los niños desnutridos. Los niños desnutridos. Sí, aquí se les da un soporte de alimentación, de preparados lácteos especiales, con vitaminas y esas cosas para recuperarle el estado de malnutrición que tiene. Hay una cosa importante en ellos, que ellos son virgen al tratamiento, a los antibióticos, son virgen. Eso es otra experiencia. Una neumonía con ampicillín, que eso yo nunca lo había visto, en 3 días también.
Muchas veces los pacientes vienen e ingresan con los hijos aquí. Ingresan con una enfermedad de un niño, pero tienen que tener el otro niño ahí también. El otro niño que está sano está junto con el otro niño que está enfermo, porque no tiene quien se quede con el niño. Como te digo, que me llena de mucho amargo que se me muera el niño, que cosas que nos ha faltado, me da una satisfacción grandísima. Cuando sabemos que estamos poniendo un granito de arena, que a lo mejor no es lo que le va a resolver todos sus problemas, pero nos sentimos, vaya, te puedo decir que me siento conforme, no te puedo decir conforme, me siento satisfecho con lo que he podido hacer con la gente aquí, porque sé que la vida entera no me va a alcanzar para hacer todas las cosas que quisiera hacer aquí.